presente vídeo vamos a ver cómo se realiza el instrumento útil o artilugio para generar molduras o forjar molduras. En principio dibujamos la sección, podemos improvisar, cualquier sección de una moldura nos serviría. Entonces, inicialmente dibujamos sobre un folio una sección que podamos realizar luego en escayola. Únicamente la dibujamos lo mejor posible, incluso damos forma, le damos profundidad para ver cómo luego va a quedar. Entonces, ya teniéndola sobre el folio, el siguiente paso será recortar literalmente por la línea del dibujo esa moldura, pero lo que nos va a servir no va a ser lo que corresponde a la moldura, sino lo que hay por arriba, lo que va a ser después la chapa. O sea, no nos quedamos con la parte correspondiente a la moldura, que vamos a llevar a la chapa, como la chapa de zinc, y la manera de anclarlo sobre la chapa va a ser pegándolo con cualquier cola, cualquier pegamento de papel en este caso es suficiente. Entonces lo adaptamos perfectamente y vemos que queda el papel anclado a una chapa, vemos lo que sobra, es lo que procedemos a quitar. Lo lineal con una cizalla manual o con una tijera manual lo podemos cortar y va perfectamente. Y las partes complicadas, las partes curvas, lo hacemos con una sierra de marquetería, con un pelo. El pelo puede cortar perfectamente, en este caso zinc, pero si fuera acero, igualmente se podría cortar acero hasta de un milímetro. Entonces recortamos, perfilamos a través de la línea de dibujo y sacamos el hueco. Entonces nos hemos quedado exactamente con lo que marcaba el papel. A continuación, lo que hacemos es repasar el canto del corte. Entonces nos llevamos la plantilla, la terraja, al tornillo, la sujetamos bien y con ayuda de diferentes limas, según las curvas, según esa forma, repasamos perfectamente y lo mejor posible todo el canto. Después pasaremos una lija o diferentes lijas para eliminar la huella que nos ha dejado la lima. Y finalmente, con un metal más blando o de igual dureza que el zinc, pasaremos por el canto. El objetivo es dejarlo completamente liso, absolutamente pulido. Ahora nos planteamos preparar el soporte de madera. Partimos de una tabla de un grueso de 1,5 centímetros, podría tener 2, y una longitud aproximadamente de 90 centímetros será suficiente. De ella sacamos 2 trozos iguales y uno un poco más largo. Ya con las tablas cortadas vamos a plantear para visualizar un poco lo que estamos haciendo. Entonces, perpendicular a la más larga, colocamos una de las otras y unimos los extremos de las dos con los tirantes. Luego ya lo clavaremos todo. Ahora lo que vamos a hacer es a quitar el trozo de madera que sobra, porque es por donde va a pasar después la moldura. Entonces vamos a utilizar el trozo de terraja, de chapa, de la terraja, a modo de plantilla. Entonces la marcamos en la ubicación que queremos que vaya. Entonces lo que hemos hecho es hemos pasado el dibujo, pero tiene que quedar el hierro como 3 milímetros más pequeño que el hueco de la tabla. Es muy simple hacerlo. Entonces volvemos a coger a modo de plantilla este perfil, lo colocamos sobre el dibujo que habíamos puesto en la tabla, lo movemos para un lado 3 milímetros y marcamos todas las líneas de ese lado. Terminado eso, lo movemos justo al opuesto y hacemos lo propio, hacemos lo mismo, marcamos esos 3 milímetros y así por todo el perfil. Habrá zonas que no quedan,
que no salen marcadas, que no lo hemos movido, no lo hemos hecho bien, pero lo vamos a terminar a mano. También vamos a marcar ahora los cortes iniciales de la sierra, por donde vamos a meter primeramente la sierra para que al pasar por el perfil no se nos quede cogida, sino que se vayan cayendo los trozos conforme vamos cortando. Y vamos a cortar por la segunda línea. Vamos a utilizar lógicamente la sierra de calar, la sierra que utilizamos anteriormente para cortar las tablas, y ahora especialmente puesto que tiene que hacerse curvas y demás. Y a continuación vemos que coinciden los dos perfiles, uno mayor, otro más pequeño, el de la chapa, y perfilamos la madera ya con una escofina y después con una lima. Hacemos el corte limpio, lo dejamos completamente limpio, quitamos la textura. Y a continuación lo que tenemos que plantearnos es un bisel. Tenemos que hacer un bisel que hay que colocarlo del lado que no va el hierro, que no va la terraja. Entonces para ello lo primero que hacemos es dibujarlo. Vamos a través de ese perfil una línea más o menos a centímetro, centímetro y medio. Y con ayuda de nuevo de la escofina lo eliminamos. Pasamos la escofina por todo el perfil y vamos quitando ese ángulo y generando el bisel. También para que quede bien acabado le vamos a pasar la lima. En este bisel no tienen por qué verse luego los clavos, tenemos que tener ese cuidado a la hora de clavar después, nunca que aparezcan los clavos en ese bisel. Entonces a la hora de anclar la chapa marcaremos esa línea de clavos de manera que nos garantice que quedan en la tabla. Ya para anclar la tabla volvemos a coger la plantilla, la dibujamos en su sitio y dibujamos estas líneas en las que vamos a meter los clavos y vamos a sujetar la chapa a la madera. Dibujamos una línea por el exterior, por el lado externo, y dibujamos otra por el lado interno. La del lado externo no nos importa demasiado, la del lado interno sí. Hemos quedado que tiene que clavetearse sin que salgan la punta de los clavos en el bisel que hemos hecho en la madera. Dibujadas las líneas, la interna centímetro y medio de distancia del perfil, la externa un poco indistintamente, marcamos donde van a ir los agujeros. Lo hacemos con un clavo mayor haciendo unos montículos. Vemos que a través de esos montículos el clavo pequeño que vamos a utilizar no pasa, pero para conseguir el hueco lo que vamos a hacer es quitar con la ayuda de una lima la cresta de esos montículos. Vemos que ahora sí pasa perfectamente un clavo de los clavos pequeños a través de los agujeros. Y en este momento ya lo que hacemos es sujetar el perfil de zinc, el perfil de la terraja propiamente dicha, al hueco de la madera. Para ello ponemos dos clavos, uno en cada extremo. Nos aseguramos ahora que están bien, miramos que sobresale correctamente y ya procedemos a clavar el resto. Bien, ya tenemos todas las piezas de las que se compone el carro. Ahora solo nos falta que montarlas en su sitio y forma correcta. Para eso vamos a utilizar tirafondos, clavos y en algún caso cola blanca de carpintero. Primeramente, con ayuda de una escuadra, marcaremos las líneas donde vamos a colocar estos anclajes, estos clavos y estos tirafondos, y con una broca delgadita vamos a hacerle la ubicación a fin de que no astille la madera. Entonces, todo dispuesto en la forma correcta, procedemos a sujetarlo.
Lo importante es que tenemos que intentar que se mantengan los ángulos rectos en posición correcta y la perpendicularidad entre la tabla que lleva la terraja respecto a la otra también, que esté bien, que sea correcta. Los tirantes son, digamos, las tablas que nos garantizan estos ángulos rectos correctos y esta perpendicularidad. Luego colocaremos la tabla guía, la guía propiamente dicha, que es la que nos va a transmitir la rectitud del canto de la mesa a la moldura a la hora de forjar. También, para evitar oscilaciones, vamos a poner dos tacos de madera encolados, uno a cada lado de esa tabla que lleva el hierro. Esperamos un poquito que tire la cola y podríamos decir que tenemos el instrumento terminado para su posterior uso.